Hoy tenemos un programa súper especial. Ya saben a quién tenemos invitada. Tenemos a mi amiga Lola. Y bueno, ya saben, síganos en nuestras redes. Súper importante que se suscriban al canal. Y bueno, gracias al mejor ron de Panamá, Ron Casa Historias, aquí del Instagram. Así que bueno, vayámonos con el podcast. Fernando, bienvenido, como siempre. Buenas. Hoy tengo una invitada en el podcast súper especial, una leyenda de la televisión panameña. ¡Wow, leyenda! Ya me siento muy señora. No, una leyenda, no, de verdad, porque definitivamente que ya tú eres referente en muchas cosas. Tú y yo nos conocemos de atrás. Y a Fernando también. ¿En serio? Sí. Claro. No, para antes, tengo aquí a Lola, fuerte aplauso para Lola. Yo me voy a aprender a mí misma. ¿De dónde conoces a Fernando? De la vida. ¿De la vida? De la vida. Sí. Tenemos amigos. Panamá es muy pequeño. ¿De Lipa? Tenemos amigos en común. Ah, qué bonito. Qué bueno. Bueno, qué bueno que entonces estamos aquí en familia. Exactamente. Hay confianza y demás. Que tú y yo nos conocimos hace mil millones de años. Hemos trabajado en el medio toda la vaina entera. Somos bien paseros. Primero que todo, vamos a empezar por algo que quiero saber. Uh-huh. Tú, cuando estabas pelada, tú te imaginabas que ibas a terminar en tele. ¿Qué tú querías hacer? Yo quería ser ama de casa. Súper. Directo. Toda super, mi vida. Yeah. Yo quería ser ama de casa, pero con asistentes en la casa. Pero yo siempre tuve claro que quería ser ama de casa. Okay. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Bastante bien. Tengo dos personas que me ayudan en la casa y soy ama de casa. Primera así que vez está que bien. Escucho eso. Es que, ojo, y me parece que el otro día yo posté una vaina que mucha gente me dijo que sí, man, en verdad, cuando un hombre o cuando una persona dice que, man, yo quisiera que mi mujer se quedara en la casa. En la casa, claro. Es porque también el hombre está entendiendo claramente que, uno, es un full time job, sí, que una sí. mujer cuide un hogar. Segundo, está dando claro entender que, man, yo quiero lo mejor para mis hijos y para mí es muy importante que la mamá tenga como prioridad a los niños. Y tres, que claramente necesita toda la atención de una persona, porque hoy en día el falso feminismo ha hecho creer que porque tú quieres ser una persona que está en la casa, es algo menos. Sí, o te resta valor. Yo soy súper feminista. Yo sí creo que el feminismo se tiene que basar o se debe basar en que uno como mujer pueda tomar la decisión de lo que quiera hacer. Yo creo que yo quería ser ama de casa porque mi mamá y mi abuela eran las proveedoras de la familia. Entonces, quizás por espíritu contradictorio, yo quería hacer lo opuesto. Claro, quizás puede ser eso. En mi caso, me va bien como ama de casa, porque mi contrato cuando me casé fue ese. Y aparte, antes de abrir las tiendas o los restaurantes, yo tenía un pago mensual por ser ama de casa. Claro. Entonces, así sí vale la pena. Claro, sí, total. Y tenía dos personas que me ayudaban, más una persona que era el chofer. Entonces, así sí vale la pena. No, 100%. Porque si te lo van a apreciar, vale la pena. Si no, no. 100%. Y ahí estoy toda razón, porque yo me considero, Fernando y yo, no somos feministas a morir. Pero lo que llamamos el feminismo clásico, que es el que busca la igualdad. Claro. Nosotros siempre vemos, bueno, Fernando, aquí nuestra clientela es 99% mujer. Sí. Nosotros damos seminarios, damos todo, pum. Y tú conoces bien a mi mamá. Sí, la adoro. Mi mamá es la que me hizo lo que hizo hoy en día, me ha hecho la persona que soy. Entonces, por eso que adoro también esa parte, ¿no? Eso que tú dices. Y claro, con eso de ser remunerado, además de que te toma todo el día, todo el tiempo del mundo, es la única manera también. No es la única manera, pero es la manera más fácil de hacer lo correcto, ¿sabes? Porque a veces, chuleta, mira, yo no sé si lo correcto. A ver, cuéntame. Yo creo que es a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo tengo dentro del grupo de amigos dos amigos que sus esposas son VPs de compañías gigantes y claro, ellos se quedaron en la casa cuidando a sus hijos. Yo creo que es la posibilidad de elegir lo que tú quieras hacer más allá de lo que te dicte la sociedad. En mi caso, yo quería ser ama de casa, pero mi caso no es un caso típico. Mi caso es un caso atípico, porque yo soy ama de casa, pero tengo dos personas que me ayudan y tengo el respaldo familiar de mi mamá y mi esposo, o sea, de ambos núcleos, que me dejan a mí hacer lo que yo quiera hacer. Porque también hay ciertas restricciones. Cuando tú, por ejemplo, te conviertes en ama de casa, en la mayoría de los casos, no te lo reconocen, y aparte que no te lo reconocen económicamente, tampoco te lo reconocen moralmente, y entonces la mujer termina dependiendo únicamente del ingreso de su esposo, sí, claro, y el que paga manda. Entonces, por eso mi caso es muy atípico. O sea, yo soy como un caso de éxito en esa decisión. Es como muy atípico. Yo creo que lo ideal para los niños es tener una persona que de verdad los quiera criar, independientemente que sea una abuela, una mamá, un papá, un tío,
o un hermano. Lo ideal sería tener a tu papá o a tu mamá. Lastimosamente, en la vida real, eso es muy poco probable. En Panamá, la mayoría de las familias están lideradas por mujeres, porque los hombres, bueno, toman otra decisión, la sociedad, como lo quieras llamar. Son muy pocos los casos en donde los hombres se van de su casa y realmente son responsables. Me gustaría estarme equivocando, pero la mayor, o por lo menos la mayoría de la gente que yo tengo a mi alrededor, si tienen una familia, mamá y papá juntos, siempre están como sufriendo por conflictos, de cosas que pasan, por vainas que hemos, whatever, lo que sea, hijo por fuera, familia por aquí, familia por allá. O si son hombres que se hicieron económicamente cargo, tú vas a escuchar, sí, me dio toda la plata, pero nunca me dio tiempo de calidad. Claro, claro. Yo pienso que en Panamá lo que está pasando también, y en Latinoamérica, es que esa solución es reactiva. O sea, siempre es como que, ok, quedé embarazado, tuvimos el pelado y no estábamos listos. Yo creo que la solución es ser un poquito más proactivo y es, tengamos hijos cuando de repente, time-wise o económicamente, podemos tener hijos. Yo creo que la gente no debe tener hijos. Y yo tengo cuatro. ¿Y por qué? Porque tener un hijo no... O sea, las razones por las cuales la gente quiere tener hijos, a mí me parece que son las razones más estúpidas y absurdas del mundo. Como para dar una relación. De para estar juntos con alguien, o porque se ponen a ver videos de TikTok y ven a los niños, claro, lindos, entonces quieren tener un hijo, o porque ya me está llegando la hora, entonces como ya tengo que... Como dicen en el gueto, preña tú que te la preña otro. O sea, son unas razones que nunca... nunca tienen como lógica. Entonces, o te dicen que yo quiero tener un hijo para que sea la extensión de mí, entonces le estás poniendo la carga a otro ser humano. Pero ¿cómo así que tú crees que nadie debería tener hijos? ¿Nadie debería tener hijos? Yo creo que solamente debería tener hijos los que realmente quieren y pueden mantener un hijo, de la manera que sea. ¿A ti te parece raro que de repente para manejar tú tienes que hacer 1000 exámenes y tienes una licencia? Total. Para comprar una casa necesitas una vaina de crédito de la PC para que te la financien. Para lo que sea necesitas 1000 cosas. Para traer una vida al mundo, nada. Porque les conviene tener más gente en el mundo. Ahora mismo ya somos 8 billones de personas. Les conviene. Horrible. Porque necesitan a alguien que trabaje mucho y que le paguen poco, que consuma. O sea, es para mantener el sistema andando conspiranoica, también, necesitan tener más y gente. Y también en un hogar disfuncional es mi pensamiento, y no sé si me van a matar, pero pienso si... Con esta me cancelan. Si tus padres... Con esta me cancelan. Si tú vives en un hogar disfuncional donde no hay educación, tus padres nunca han tenido educación, quizás se dedican a ciertas cosas ilícitas y tienen 5 o 6 chiquillos, el porcentaje de esos 5 o 6 chiquillos que puedan prosperar en el futuro es bien bajo. Sí, es poco probable. Entonces lo que estás haciendo es criando... Yo creo que el mayor acto de rebeldía que puede tener una persona que nazca en situación de precariedad es estudiar y no tener más hijos. Es la única, está comprobado que es la manera más eficaz de salir de la pobreza, es la educación. Y tengo una pregunta ya que va por ahí. ¿Y tú qué opinas de las mamás que utilizan a sus hijos o a sus hijos pequeños para monetizar en redes sociales? A mí me parece que es una falta de respeto, pero como directamente no son mis hijos, no me importa mucho. Pero, a ver, es una falta de respeto con tus hijos. Yo salía mucho con María Paula en mis redes. María Paula llegó a tener... María Paula es mi hija más pequeña, tiene actualmente 9 años. Ella tenía un programa que se llamaba Chefcita Pastelera y todo. O sea, ella tenía sus vainas de recetas divinas, todo el mundo le encantaba. Un día la man fue a un mall, había gente que la estaba saludando. Ella en ese momento creo que tenía como 7 años más o menos. Y ella sintió la presión de que la gente supiera quién era ella y ella no saber quién era la gente. Y eso la puso muy nerviosa y me dijo, no quiero grabar más. Y yo le dije, ok, perfecto, no grabamos más. Mucha gente dirá, puta, ¿y los clientes? No sé qué. No, o sea, la estabilidad emocional de mi hija va primero que cualquier cliente. O sea, si mi hija no quiere grabar, ella no graba. Si ella no quiere salir, ella no sale. Ahora ella te cobra $25 por foto. O sea, si yo como mamá le quiero tomar una foto, ella me dice, dame $25. Porque no quiere que su imagen esté en redes sociales a menos que ella quiera salir. Pero yo estoy chill porque esto ya me pasó con mi hijo mayor. Mucha gente también decía, sí, porque esconde a tu hijo mayor. No, él no quería salir en mis redes. Claro. Pero o sea, que tu hija a los 7 años tuvo, vamos a decir que la claridad para saber qué quería o qué no quería. Mis hijos son sabios e inteligentes. Entonces, de una manera impresionante. ¿A qué edad podemos decir, man, o sea, si tú explotas, porque pues, al final, si tú, sin el permiso de alguien, si tú cueres a tu hijo
para contenido y tiene 3 años, 4 años, 5 años, ese niño de esa edad no puede decidir. Definitivamente no puede decidir. No la justifico, pero entiendo que hay muchas hombres y mujeres que tienen que poner el pan en su mesa o tienen que pagar un alquiler. Y si no salen con sus hijos, la gente no les da like, no les comenta y necesita mantener sus estadísticas en un nivel que les permita monetizar sus redes. En mi caso, toco madera, gracias a Dios, no he tenido que obligar a ningún hijo mío, pero yo no sé si mañana me pongo a bailar TikTok. Digo, pues de repente tú lo estás haciendo con tu hija de una forma, de algo, digamos, llamativo. Me estás diciendo que tu hija casi cocinaba. Sí, tenía un programa de postres. Todavía es algo como inocente, pero yo he visto a mujeres que hacen TikTok y ponen a las hijas a bailar. ¿Tú te refieres a sexualizar a los menores? Deberían estar presos. Eso, yo he visto locura. Es que son cosas diferentes. O sea, una cosa es que tus hijos salgan en redes y otra cosa es que tú sexualices a tus hijos. Es que mira, eso que tú acabas de decir es muy, muy interesante y aquí te el ejemplo perfecto. Una cosa es que tu hija cocine, entonces está haciendo algo que es, o sea, algo tercerizado, está cocinando. Y otra cosa es que tú sexualices a tus hijos o que cuente su vida personal para lucrar, por así decirlo. O sea, por ejemplo, y un ejemplo que me viene a la mente. Que le ves un diario. No, o sea, por ejemplo, a mí no me gustaría, o sea, yo, para darte un ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando peleé mi primera pelea, tenía 4 años en mi primer torneo, y yo lloré mucho, estaba súper asustado, porque peleaba contra un niño más grande. ¿Sabes que los niños, cuando tú tienes 5 y tienes 7, son diferencias gigantes? Yo tenía 4 y peleé con uno de 6. Y dice mi mamá que yo lloré mucho, papá. Yo me pongo a pensar, man, a mí no me hubiera gustado que mi mamá me hubiera sacado y que yo, llorando. ¿Y qué viste con Oli? Claro. Va a pegar un torneo. Y está llorando. Y está llorando. Y está huevado, pelado. Ajá, oye, y está llorando. Y me quedo diciendo, man, qué cool que yo tengo historia. Yo me acuerdo y tengo las fotos. Pero, man, qué locura que de repente ese video exista y todo el mundo lo haya visto. Yo creo que también tiene que ver con las generaciones. Y no estoy diciendo, o sea, no estoy, como quien dice, excusando a los papás. Pero también hay que tener algo en cuenta. Sí, las redes sociales vienen de Twitter para acá hace 12 años, pero la inmediatez no existía. O sea, antes como que no todo el mundo lo tenía y no todo el mundo lo veía. Y también todos nos estamos como adecuando un poco a eso. A entender, dije, ok, esto es privado, esto no lo debo subir. A mí me atormenta, por ejemplo, cuando yo veo que suben cosas de niñas o de niños, dije, bañándose. Sí, o sea, eso me parece que es terrible. Más que todo, en TikTok hay como... buscas cuentas que denuncian por eso, o ponen las peladitas de que baila dándolo todo. A mí eso me parece terrible. Exacto, pero creo que también tiene que ver con un poco de eso. O sea, como que uno como padre o como adulto tiene que entender que hay cosas que son privadas, o sea, que tú no debes mostrar. Y olvídate de que si están bailando o no. O sea, hay cosas que son tuyas. La gente tiene como... quizás yo lo entiendo así porque es mi trabajo. Una cosa es la vida real y otra es la ficción. Para mí lo que es Instagram, Twitter, Facebook o lo que sea es ficción. O sea, eso está guionado. O sea, eso no es la vida real. Sí, está planificado. Tú sabes que a mí, hablando de eso, una vez yo estaba de viaje con mi novia y teníamos una pareja al lado. Eran dos mujeres y dos tipos. Y estábamos en X restaurante allá en Tulum y se estaba haciendo una vena. Los tipos nada más se compraron un trago cada uno. Y la tipa ponía al marido a que le tomara foto y era como que cuando viene la foto la tipa, como si estaba divirtiendo. Cuando sacaba la foto se sentaban al celular, se hablaban y nos hablaban. Eso, y así duraron una fucking hora haciendo esa ridícula y se tomaron 2 tragos cada uno. Yo decía, mira esa, y yo por te lo decía porque yo estaba como, yo le decía, mira esa vaina. Y así viven, literal, o sea, es una locura. La mayoría de las cosas que uno ve en redes son guionadas o de ficción. Horrible. Sí, y poca gente se atreve realmente a contar o a mostrar, digamos, el lado que no está. Yo creo que eso se nota también cuando alguien hace las cosas que en realidad, porque uno es así. Puta, hay veces que yo no me doy cuenta. Y yo digo que cómo yo fui a ese concierto, por ejemplo, y yo no hice ni un fucking story. O puta madre, la pasamos del carajo y no subí nada. A nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al grupo con el que yo trabajo y son mis amigos, nos pasas al revés. O sea, literal, cuando nos tenemos que ir fuera de la ciudad porque vamos a hacer fotos de algo, es de que, y sobre todo cuando hay desconocidos o gente que no es tan close a nosotros, aquí nadie puede grabar a nadie, de que, ni en ninguna situación que pueda ser comprometedora por ningún tipo. Claro. Entonces todo el mundo guarda su celular y ya. Pero es porque estamos viviendo el momento. O sea, es para nosotros. Y decimos, o sea, aquí vamos a hacer contenido para el cliente que tenemos que hacer. Y lo que, o sea, y digamos, el tiempo libre es para vivirlos nosotros. No para tener que compartirlo. Ojo, acuérdate que también hay mucha gente que vive una vida falsa.
y tiene que subir los stories para pagar la comida que se están comiendo o el trago que se están echando. Entonces toca parar de disfrutar para estar subiendo vaina porque tienen que pagar con, en canje. Tú sabes que ajeno a la parte económica, yo te voy a decir una que yo pienso, y es que yo siempre he dicho que un hombre vale, y digo hombre porque obviamente me pienso en mí y en mis amigos, ¿no? Un hombre vale los amigos que tiene. O sea, si tú no sabes el carácter de un hombre, fíjate quién lo rodea. Y yo tengo la fortuna, es mi flex más grande, de que yo trabajo con mis mejores amigos todos los días. Todos mis negocios son con mis mejores amigos. Es que tú, o sea, no puedes hacer negocio con alguien que tú no confías. Yo veo a mis mejores amigos todos los días. ¿Entonces qué pasa? Hay gente en redes sociales también. Yo siento que no por la plata, porque realmente tienen plata, sino que necesitan ser como muy populistas o necesitan con más atención. Claro, porque yo genuinamente siento que la única manera que reciban cariño, apoyo, palabras de ánimo o dopamina es por likes. Yo he visto manes. Sí. Yo te meto con mis amigos y vaina, y una crítica que Fernando y yo tenemos siempre y todo es de que, man, deberías meterle un poquito más de cariño a las redes sociales. Siempre nos lo dicen. Pero es que en realidad, si este man hace lo que sea, él llega aquí a Faiche y 80 personas aquí le dicen que echa oferta. O sea, somos amigos, pues. Claro. Pero hay manes que yo veo en la calle que están solos, sin gente, saliendo, haciendo cosas, solos, y como que hacen estupideces porque genuinamente necesitan que un man de X lugar... Pero eso se soluciona con terapia. Eso es terapia segura y directa. Dicen que uno no debe estar diagnosticando a la gente, y no es mi intención, tampoco tengo título para hacerlo. Lo digo por experiencia propia y por lo que me ha tocado a mí ver en mi entorno. Yo vengo desde la radio, brother. O sea, esto yo lo veo... O sea, yo... Literal, yo vi el nacimiento del Facebook en mi cara. O sea, claro. Yo vengo de hace tiempo, tengo 36, no soy tan grande, pero me tocó esa transición. Eso pasa cuando en tu casa no te quieren. Tiene sentido. Sí, es verdad. Tiene sentido, claro. Te pasa cuando en tu casa no te quieren. Falta cuando exacto. Tú no tuviste un crowd de gente que te dijera, sí, dale, tú puedes, me encanta, sí. O sea, cuando tú no tienes eso y tú descubres las redes sociales y te das cuenta que ahí puedes recibir el reconocimiento que la vida te quitó, que tu familia te negó, entonces te haces adicto a eso. O sea, a ver cuánta gente te quiere. Entonces, eso va subiendo de nivel, porque vamos a poner un ejemplo. Hoy empezaste haciendo un bailecito normal, puta, recibí 90 likes, puta. Después dices, bueno, voy a subir, voy a quitar el suéter para ver, y ahí ves que la botaste con 1000, dices, chuleta, y eso va escalando, que es como el efecto OnlyFans, que luego la gente quiere más y quiere más y quiere más, y entonces tú terminas haciendo algunas cosas que quizás en otro momento no harías, solamente por recibir la atención que no te dieron de chiquito. ¿Y tú qué piensas de en el caso específico de la gente que tú dices que tiene ese, porque yo pienso igual, que tiene mucho que ver con todo el hogar? Es que no lo digo yo. No, sí, lo dice, no, claro, lo estudio. Oye, claro, estoy así. Pero esa gente que viene del hogar, ¿tú crees que las redes sociales hacen un daño porque han como entrado como a ser un amigo fake, como a suplantar? Como el amigo imaginario. Más que hay gente, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, yo me acuerdo que yo antes, cuando viajaba a lo que fuera, yo estaba en un lugar, no había Facebook, fue en 2007, 2002, 2003, 2001, yo llegué a un lugar, yo estaba obligado a hacerme amigo de alguien o a chotear a alguien. Claro. Gracias a Dios, yo siempre he sido así como bien carismático con la gente. Bien entrón. Claro, cool. Pero, man, yo conozco amigos que les costaba buco, pero ahí tú te das cuenta que los manes hacían el esfuerzo. Vámonos a la época de nosotros. Tú, para poder llamar una guial, ey, tú tienes que hablar con el suegro, con el suegro no, pero con el papá. Pero, ajá. Ey, y frentealo. Y que tú se llamó a esta hora, ¿no? Y que a las 5. Yeah. Tú que se llamó a esta hora, la mamá haciendo tarea. O por lo menos para invitar a una pelada a salir. Tú tenías que decirle frente a frente, ey, ¿quieres ir conmigo? O tenías que decirle a un amigo para que ese amigo te hiciera... El wingman. Un fueguito. Es que el inbox, o sea, es un fueguito. Es literal un fueguito. Eso está bien, o sea, y eso ha jodido mucho a la gente porque... Eso se aplica igual a los negocios indios. Tú ves muchos pelados hoy que les cuenta de repente desarrollarse, hablar... tener una conversación o, por ejemplo, y pasa siempre, muchos jóvenes hoy en día, y muchas personas también, porque pierden la práctica, no saben tener una discusión sin pelear. Te lo voy a poner más foco. Póngalo más foco. Hoy en día es la época de la historia humana que los jóvenes están teniendo menos sexo. Sí. Porque ya no tienen contacto físico. Porque todo es virtual. Ni saben... No saben ni siquiera cómo iniciar una conversación. Yo tuve una clienta que me decía aquí que
hoy día los niños de 12, 13, 14 años tienen muchos problemas de eyaculación precoz. Sí. Porque han descubierto su sexualidad mediante la masturbación. Y ya cuando van como al acto directo a los 14, 15 años, los manes... No, y también yo me acuerdo que, chucha madre, yo me acuerdo que para tener una porno antes de tener un fuquillo... Verga, olvídate, eso era... Antes tú te enamorabas porque tú tenías dije, una guía, un catálogo, la revista toda pegada de tu pasiero... Y esa era tuya. Toda la chela de toda tu banda... Y tenías que imaginar... Y tú dijiste, la verga, y tú la guía la veías... Man, en cambio ahora es gratis... Está por todos lados. Más allá de que Film Zone... Tienes que esperar cuando la pantalla que se movía, claro, como que echaba una teta. Era como el ciento y pico. Qué locura, weón. Pero al final eso tampoco salía. Había, no salía, era como borroso. Había una que era como erótica. Film Zone. Ah, pero era como erótica. Era softcore, claro. Era fake. Como que se veía pura, pero no pura teta, pura teta. Tenía que usar la imaginación. Yo me acuerdo. Me acuerdo porque esta carpeta decía, dije. Una que así que Giales 2000, una carpeta que tenía Kike. Cuando una carpeta dice Giales 2000. Ajá, Kike tenía de acuerdo. Man, era de que, no, que esta Giales me gusta, ponte. Eran dos fotos de la Giales vestida de uniforme de escuela, man. No se veía ni verga, la van a parar como una foto de anuario. Hoy en día, tú quieres ver una Giales que no te gusta, tú le puedes ver el culo, las tetas, lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Igual al revés con los manes, ¿no? Entonces tú no tienes esa... Me ponía nervioso, man. Hay Kike para Extreme Planet, no. Parqueada. Había que hacer. Pero yo creo que todo tiene, digamos, todas las épocas tienen su encanto. Me parece que todo. A ver, si eres hábil, lo puedes resolver. La tienes más fácil por un lado, pero también la tienes difícil por otro. ¿Es más fácil quemar ahora? Te voy a poner. Siempre va a ser fácil quemar. Te voy a poner porque ellos tienen una ventaja, pero también tienen una desventaja. Antes, vamos a decir que tú tenías a alguien que te gustaba. Ajá. Y ustedes dos se gustaban, no había más competencia. Por eso. Ahora busca competencia, porque la competencia está a un clic. La hipersociabilidad. Entonces, quizás lo tengas más fácil a la hora de mandar un fueguito, pero también la tienes dura porque en la calle hay bucos manes. Y global, pues si te gusta bien de afuera, sí, tú le pagas un pasaje. Sí, tal cual. Chau, otra pasera que le escribió Drake y Hamilton. Sí, tal cual, o sea, te puedes ir para donde sea. Ya, se acabó. Pero mira, y ahí tienes que verlo de manera positiva. O sea, que si tu guía o tu manta contigo, chucha, tienes que estar y que feliz, claro. Porque compite con el mundo entero. Pero siempre va a ser así. O sea, al final la persona que te escoja, si te escoge a ti, en teoría te está escogiendo a ti. Pero imagínate, y el otro lado peor de la desconfianza y el no tener tanto valor. La gente que aún así tiene redes sociales, tiene que crear cuenta falsa y para poder decirte algo malo. Ah, para insultarte. O sea, ni siquiera de su cuenta. Pero eso me parece bien. Te voy a explicar por qué. Porque debe ser muy difícil ver a una persona de la cual tú estás enviciada porque no puedes dejar de ver su contenido, pero que a la misma vez esa persona tú la odias. Entonces, a mí me parece bien que drenen por algún lado. O sea, yo prefiero que drenen a través de una cuenta falsa que con una metralleta. Para hablarte la sinceridad. Sí, y tiene como... Bueno, obviamente tú vienes de un programa muy famoso, Suelta el Wichi. Yo vengo recibiendo odio desde los foros de Latinol. Se llamaba... Eso te iba a decir. Así que yo estoy acostumbrada, güey. Ajá, eso te iba a decir. O sea, pero a mí esa vaina no me importa. Se llamaba Suelta Wichi primero, no. Se llamaba Chollywood primero. Yo no estuve ahí. ¿Tú eres Suelta Wichi? No. Yo fui invitada como 2 días. Y según tengo entendido, me llamaron para reemplazar por unos días a otra persona. Y como que la otra persona se puso nerviosa. Es la versión que tengo yo, la que manejo yo. Porque no querían que yo fuera porque la iba a dejar sin trabajo. Y al final pues no fui. ¿Por qué crees que te invitaron a ti? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué crees que la primera vez? Cuando sea. Yo conocía básicamente creo que al 40% de la producción. Yo ya había trabajado con Franklin y había trabajado con Peter Lee por muchos años en 40 principales con Franklin en la vida. O sea, había trabajado muchas cosas con él. Sobre todo, yo creo que él estaba en el periódico. Yo estaba en un programa que se llamaba Sin Antips, un programa de hace 542.000 años por Canal 28, EcoTV. Cuando EcoTV, o sea, ahí todo lo que no sabían dónde echarlo, lo echaban ahí. Y coincidí mucho con él en, digamos, como en muchos conciertos, eventos y así. Y lo conocí hace mucho tiempo. Yo en ese momento estaba súper lejos de los medios. Había abierto las tiendas y los restaurantes y estaba como enfocada en eso. Y no sé, la versión que yo tengo es que ellos se les olvidó mi existencia literal en ese momento cuando armaron como el crew. Y luego, cuando necesitaban a alguien que fuera, de la nada, no sé por qué, como que se acordaron. Dije, y Lola, ¿por qué no dijimos algo? Estamos a huevados. Y entonces ahí me pidieron que fuera a hacer esa suplencia. Qué locura ese programa.
Sí. O sea, qué locura, porque... De verdad que la gente lo veía, era como para ver a quién carajo le salía algo. Y la gente se... O sea, el panameño bochinchoso. Yo creo que la gente lo veía por la manera en que se conversaban las cosas. Porque te puedo asegurar que sí había una población grande del país que sabía de quién estábamos hablando, pero la mayoría de la gente no sabía de quién estábamos hablando. O sea, les causaba gracia cómo lo contábamos. Ok. Más no les interesaba tanto de quién estábamos hablando. ¿Y vean que a usted le llegaban lo, la gente le escribía o cómo sí, era, cómo le llega sí, las vainas? La información. A mí hasta el sol de hoy me sigue llegando información sí, de... Mira, yo hice tres meses. Y yo no trabajo ahí y ya lo he tenido que decir en mi red. Yo trabajé tres meses en el purgatorio, que fue cuando se fue Chollywood de Next. Uh-huh. Yo trabajaba en un programa de MMA y yo estaba contratado por el canal. ¿Tú te acuerdas cuando yo empecé ahí? Yo trabajé tres meses ahí. Yo acababa de llegar a Estados Unidos y de manera focó porque yo no sabía ni de quién estaban hablando. Man, y era verdad, en producción, la cantidad de información, y lo que, la cantidad de información que llega. Sí. Y muchas veces Franklin, que no trabajaba, que era competencia, mandando no funciona así, porque cada quien... Él mismo llamaba a Franklin para confirmar cosas o viceversa entre programas porque eran vainas aparte. Y porque obviamente, realmente, la producción del Purgatorio no podía competir jamás con la de... Sí, se habían llevado un equipo fuerte. ¿No? Y, y eso era porque ya estaban los clientes ahí y al final, es como tú dices, si tú tienes... si tú tienes, qué sé yo, el Madrid, que es el equipo número uno de la Liga de España, también si tienes el Barça, que es el 2, o al revés, no me digan a la nivela, vas a un piñazo de plata. O sea, tú no tienes que ser el mejor programa de farándula. Tú tienes que estar en el top 3 y vas a facturar algo. Así hay un millón. Yo creo que es un tema de tener un buen balance entre el contenido, o sea, tiene que ser un contenido suficientemente interesante para que generes y retengas la audiencia, pero no puede ser tan ofensivo como para que las marcas no quieran vincularse con tu programa y no quieran pautar contigo. Ese es el balance que tienes que encontrar. Y una pregunta, ¿cómo te sentías tú trabajando ahí? ¿En Suelta el Wichi? Al principio me sentía bien, me divertía, me la pasaba bien. Luego era como un poco incómodo, porque era como, no sé, fue como una competencia en donde nadie me avisó que estábamos compitiendo. No sé cómo explicarte. Es como que tú tienes un grupo de gente. Sí, como que tú tienes un grupo de gente. Ok, yo no soy la persona más buena de este mundo. Yo puedo ser muy mala cuando ya me tocaste los huevos y me hartaste. Pero mientras eso no pase, yo siempre voy a procurar el bien para mí y los que estén alrededor de mí. Pero no porque yo sea buena, sino porque lagarto que no salpica, se le seca el charco. Entonces, mi filosofía de vida es: si yo hoy estoy bien y mañana me llama Panfle y... Sí, normal. Me llama Panfle y me dice... Ya no me gusta mañana, sí, pues está bien. Perdón. No importa, Fer. Es que yo te conozco, soy Fer. Ya maduré. Ok, corten este pedazo. Vamos a decir... Preña, que te preña. ¿Cómo era la vaina? Si no la preñas tú, la preña otro. Dale. Fernando me llama... Yo estoy en el top, en mi mejor momento. Y Fernando me llama mañana y dice: Mónica, ¿tú crees que tú puedas venir un momentito a grabar una vaina aquí conmigo? Que puta, necesito que me hagas ese favor. Y yo le voy a decir al que sí. Porque yo sé que si mañana... Claro, tú necesitas ese favor. Exactamente. Claro. Cuando la rueda gire, porque la vida es, a veces estás arriba, a veces estás abajo, yo quedo abajo, yo confío en que yo voy a llamar a Fernando y le voy a decir: Fernando, ¿tú crees que tú puedes venir a grabar algo conmigo? Y Fernando me va a decir que sí. Entonces yo siempre procuro que todo el que está alrededor mío le vaya bien. O sea, a mí me gusta que a todo el mundo le vaya bien. Porque a mí no me sirve de nada que yo ser la única que le va bien. Entonces yo de repente cuando hice así, estaba compitiendo sin que me avisaran. O sea, compitiendo por vestido y quién se puso ese, mira la otra, que y ese zapato y por qué se puso eso. O sea, y eso es foco. Yo recuerdo que ya yo estaba súper incómoda de estar ahí. Ya yo no quería estar más ahí. Y yo le pido a Franklin como un favor que... Creo que yo me iba el 20 de diciembre. Que si por favor me podía ir el 20 de diciembre a un viaje familiar que tenía que ir, que salió imprevisto, que él necesitaba ir. Y yo hablé con Franklin y Franklin me dijo que sí. Haz de cuenta que yo hablé con Franklin, no sé, cariñosito, amor y paz, divino, los dos en el carro. Yo le expuse mi situación. Uh-huh. Él me dijo que estaba bien, que mañana en la mañana llamara a TVN y que arreglara todo. Pero que por parte de él, el go estaba listo. Y cuando llamo al día siguiente, haz de cuenta que era, dije, otra, era totalmente al contrario. Era, él no quería que me fuera, si yo me iba tenía que renunciar, si yo me iba... Entonces, yo ya me quería ir. Entonces, como ya yo me quería ir porque estaba incómoda, yo dije, bueno, no sé, cómo quieran. Ausencia injustificada, te mando una carta, les mando una carta,
Obviamente la carta tenía que estar sellada por el ministerio. Yo igual ya me tenía que ir, o sea, ya yo me tenía que ir, avión, hello, me tengo que ir. Físicamente ir. Exacto, entonces le dije, mira, yo no puedo ir hoy, el porque das de cuenta que se pasó como del 18 para el 20. O sea, yo no puedo ir el 19 hoy a hacer una carta y sellar y hacer, o sea, ponlo como tú quieras. O sea, ponlo como despido por ausencia o espérame que regrese y te dé la carta, lo que te venga mejor. Y yo me fui. ¿Cómo tú ves? Bueno, eso que tú acabas de decir, si yo lo saco fuera del contexto televisivo, uh-huh, es una fucking locura. ¿Irse? No, que tú le digas a alguien que entonces tu jefe, uh-huh, y que me puedo ir de viaje, y que te diga, dije, man, claro que te puedes ir de viaje, y que el día siguiente te diga que no. Eso en el contexto de una multinacional, de un programa del que sea una locura. ¿Por qué tú crees que en la tele o en el medio, o en tu medio, o en ese programa, era como normal? O sea, no lo... Ok, cuando uno trabaja en este medio, generalmente no te pagan lo suficiente como para que tú puedas tener un solo trabajo. He de decir que en Suelte Luigi se ganaba muy bien. O sea, no tenías que tener otro trabajo. O sea, tú podías tener tus clientes de tus vainas de redes, pero no era como que tú necesitaras tener otro cliente. En mi caso, es mi condición de vida. O sea, yo no voy a dejar de disfrutar un viaje, un trago, una buena comida o un paseo por ningún trabajo. O sea, es como algo que tengo yo. Sí, algo tuyo, alguna regla tuya. Y siempre me ha pasado eso. O sea, siempre me ha pasado. Desde la radio yo tengo los mismos problemas. Dije, ¿por qué a quién se cree? ¿Por qué se va de viaje? Entonces, es como que siempre lo tengo ahí. Por eso que decidí que iba a trabajar 4 o 5 veces al mes y ya, para evitarme ese problema con los futuros trabajos que tenga. ¿Y por qué tú crees que te tildan a ti muchas personas de problemático? Porque siempre digo la verdad y la digo de frente. Yo creo que el problema con la gente... Te voy a decir el problema de la gente y luego te voy a decir mi problema. El problema con la gente es que no escucha el fondo, solo está viendo la forma en que lo están diciendo. Claro, no tienen el contexto. No, están viendo quién lo dice, o sea, yo, que ellos tienen una imagen preconcebida de mí y están viendo la manera en que lo digo. O que te han armado. No, o sea, que ta. Sí, que me han armado. Literal, yo sé que me lo armaron, pero a mí no me interesa. Porque la gente que me sigue, que sí me consume mi contenido, sabe que realmente no es así o se han ido dando cuenta del camino. Si yo te agarro y te digo, no sé qué, ta. Entonces la gente lo toma. Ella es agresiva, ella está brava, no tiene la razón o no estoy de acuerdo con ella. Y también la culpa la tengo yo. Porque yo tendría que haberlo dicho de una mejor manera. O sea, tendría que haberlo dicho quizás de una manera más calmada o no usar palabras rebuscadas para que todo el mundo me pudiera entender, para que entonces se tomara de otra manera. Yo creo que lo que pasa conmigo es la gente que me conoce a mí como persona por mi contenido, tiene una idea de mí. La gente que me conoce a través de la narrativa de otras personas, obviamente negativa, tiene un concepto negativo de mí y eso es normal. Okay, antes de preguntar más eso, quiero saber una cosa, porque dije tus redes, yo te sigo a ti y yo veo tus redes y tú tienes unas fotos y que a otro nivel, tú siempre estás aquí modelando, tienes tus clientes. Yo nunca he visto tus redes, nada, o sea, negativo, no he visto nada que la ves, como tú dices, que lastimes a alguien. Maybe explícanos un poquito. ¿A qué te has dedicado? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? A mí me gusta comer y tomar. Directo. Eso es lo más rico cuando yo no tomo. Pero... Eso es lo que me gusta hacer. No tomo, comer y tomar. Por consecuencia, viajo para comer y tomar en otro país. Pero eso es lo que hago. Me gusta hacerme muchas fotos. Mi tío es fotógrafo. Crecí con mi familia tomándome fotos desde que tengo memoria. Me siento muy cómoda enfrente de las cámaras. Pero básicamente eso es lo que me gusta. Viajar, ir a tomarme fotos con mis maricones. Ellos me organizan todo. Soñamos con vainas. Y puta, quiero una foto en Dumbo, en Nueva York. No se diga más. Vamos con el pasaje y lo hacemos. Porque me gusta. Y aprovechamos, comemos, bailamos, tomamos y ya. Eso es lo que a mí me da alegría. Hoy, no sé mañana si cambia opinión. Claro, o sea, tú y que vamos a hacer la foto y la foto conlleva el trip. En claro. El trip hay lugares para comer bien cool, hay para pasear, la pasas el carajo. Obviamente. Yo tengo la bendición que me pagaron durante 2 años para conocer ciudades, ir, comer, tomar. Otra cosa que me encanta hacer, ir a los museos. Entonces, literal, me armaron este calendario de 2 años, me invitaron a diferentes ciudades del mundo a través de las embajadas y digamos, los clusters de PRs que tienen de las ciudades y me invitaban a comer, a tomar, a conocer sitios históricos, museos, y yo iba con mi crew, que mi crew son mis amigos. ¿Pero será que para un programa o algo así? Mira, me invitaron, yo dije que sí. Y para la pinga. Me inventé una vaina que se llamaba Vejexpertos, ahí tengo el disco duro.
con todo el contenido, no salió por A o por B, pero mi vida... Pero la vida viviste, claro. Mi vida, es que mi vida está guiada por el placer. Entonces yo lo hice por el placer de ir. Claro. Entonces si salió o no salió al final en TV, no me interesa mucho. Igual lo disfrutaste. Lo disfruté y al final sí está en, o sea, sí está en las redes. O sea, en las redes sí se hicieron clips, pero no se hizo un programa como entero tal, sí, como tal. ¿Y de los lugares que fuiste, cuál fue el que más te gustó? El que más me sorprendió a mí fue Perú, Lima. Ah, ¿en serio? Me sorprendió muchísimo. Porque uno lo que le llega de Perú es, dizque, el señorita Laura. O por lo menos lo que uno... O Wendy Zulka. Exacto. Cerveza, quiero tomar cerveza, las pollerías y eso. Sí sabía que gastronómicamente es superior, pero no me imaginaba... Digo, lo googleé, tampoco soy tan tonta. Pero no me imaginaba lo hermoso que es. Y a mí como productora es divino. Porque ellos están en un desierto y nunca llueve. Solo es como una bruma. Pero entonces tienes como un bloqueador de sol perpetuo, pero tienes luz. O sea, como un difusor. Claro, o sea, Lima es como un gran difusor. O sea, Río tiene como un gran difusor. Entonces, no importa cómo esté. Aquí yo me imagino que estoy saliendo horrible porque ya sudé, ya tengo todo. Ahí ya no. Ahí la luz siempre sales bien. Entonces, era divino. La comida, espectacular. La atención, no te puedo explicar. La pasamos súper bien. Esa vez me tocó irme con Julián. Siempre podía llevarme a alguien y esa vez nos íbamos a Julián Torres. Julián Torres venía de Esto es Guerra Perú, así que también era como... La gente le preguntó, ¿tú eres del Esto es Guerra? ¿Tú eres del Claro, Guerra? Claro, claro. Estaba bueno. En su buen momento. ¿Y qué tienes planeado ahora para este año que viene? Este año, 2022, me lo tomé full en salud mental. Dije que no iba a hacer nada, que no me diera tranquilidad, que no me diera paz, laboralmente hablando. Y trabajé muy poquito... Este año, digamos, en proyectos grandes o en horarios regulares. Ajá. Agarré como 4 o 5 clientes puntuales durante todo el año. Trabajé 4 o 5 veces al mes. El resto del tiempo, si se puede llamar trabajar, porque literal es irme con mis amigos a Bocas del Toro, ¿cómo se llama? A Boquete, lo que sea, a hacer fotos. Entonces fue como muy divertido. Pero ya dije que el otro año sí voy a volver a cocinar porque... Yo sabía que a la gente le gustaban mis recetas porque los números te lo dicen. Le falta Lola. Pero no me imaginé, exacto, que la gente me reclamara tanto esa vaina. Claro, porque no lo hace. La gente que ya, o sea, está bien, todo, pero ¿hasta cuándo? O sea, entonces ya como que dije que me iba a organizar. De hecho, lo estoy haciendo para empezar a grabar en el 2023 y ya tenerlo como ya más fijo. Entonces, tú dijiste que tú dedicaste este 2022 a la salud mental tuya. Uh-huh. Pero hace como una semana, Anel subió un video y dije, ¡verguero! Uh-huh. Y tú hiciste un live. Eso fue liberador. Cuéntame. Para mí fue liberador. Por eso que te digo que fue el año de la salud mental. Yo llevaba ya muchos años aguantándome ser la más negra y más fea del penal y la culpable de todos los males que pasaban con ese grupo de individuos a los cuales tengo literal prácticamente 5 años que no veo y a Ingrid hace 2 años que no tengo un vínculo con ella. Dame una explicación breve porque yo estoy perdido. Yo no sé. El hecho de que hayan creado una narrativa constante. O sea, tú lo que dices... Oh, perdón, no te quiero interrumpir, pero tú lo que dices, porque antes que diga la... Es que como que el grupo de ellos, menos te refieres a Jackie, Franklin... Yo dejé de trabajar ahí hace como 5 años. O sea, tú dices que todo lo que pasó negativo, todas las peleas que han habido, te culparon a ti. Ok, muchas de las cosas que pasaron siempre me metían a mí por A o por B. Entonces eso era muy agotador porque tú no puedes convencer a un país de que tú eres algo solo porque tú dices que tú eres algo o que tú no eres algo solo porque tú dices que tú no eres algo. Entonces me incomodaba. A mí me gusta que me odien por lo que yo dije. A mí no me gusta que me odien por cosas que yo no he dicho. Por la verdad, pues. Exacto. Que te amen o te odien, o sea, pero por lo si que es. Si tú me vas a odiar por claro. algo que yo dije y que no alteraron, que no editaron y que no sacaron de contexto, no me importa, está perfecto. Yo nací esta vida, yo vine esta vida a incomodar. Perfecto. Pero si alimentan una narrativa de algo que yo no soy, envidiosa, mala, problemática, le tiene envidia a ella, le tiene envidia a la otra, yo no le tengo envidia. Yo no envidio ni a Rihanna, que es multimillonaria. O sea, ahora mismo podría envidiar a Victoria Beckham porque me gusta su corte y me gusta su marido. Pero no hay más nada, claro. Literal. ¿Qué pasa? Que yo tuve que vivir con eso muchos años. Luego me doy cuenta, o como yo lo viví, que realmente la matriz de todos esos problemas que yo tuve en esa época tan conflictiva, como dice Anel Verguero, fue por una sola persona. Porque de ahí salía todo. Entonces, para mí... poder contar cómo lo viví yo, más allá de si la gente lo interpreta como que era la buena o la mala, yo no estaba interesada en ponerle título a buena o mala a nadie,
Pero para mí poder contar cómo yo lo viví, que no fui yo la que lo generó, que no fui yo la que lo regué, fue liberador. ¿Pero por qué tú sales 5 años después de que ya tú dejas de trabajar con Porque ellos? Esas locas inventan una reunión. Todas juntas, miembros de la iglesia, caminando hacia el encuentro del Señor. Y aparentemente, digo aparentemente porque yo no estaba ahí, claro, se da una situación de discusión o de reclamos al final de la cena. Ay, pero ¿por qué Lola se metió? Yo no me metí. A mí me meten cuando a mí me llaman y me cuentan que la excusa que están dando de todo lo que pasó y que se empiezan a reclamar estas dos mujeres es porque supuestamente Ingrid me llama, me cuenta a mí las cosas, pero que ella no me lo contó para lastimar a la otra, sino me lo contó como porque era mi amiga. O sea, como que yo te diga, no, porque yo no se lo conté para que se regara, yo se lo conté porque ella era mi amiga. Pero, por ejemplo, ¿qué pero cosa...? Pero no fue así. Ella se lo contó a un montón de gente con el fin de que se regara, porque si no, tú no se lo cuentas a los medios de comunicación del país por abajo de la mesa, pero me estaban echando la culpa a mí. Entonces, ahí es donde digo, ¡basta! Pero, ¿qué me pregunta? No ¿qué, más. ¿Qué tipo, por ejemplo, qué tipo, o sea, qué información se manejaba entre ustedes? Era muy denso. ¿Es tan denso? Que, vamos, o sea, un ejemplo hipotético. Por ejemplo, ¿qué podría yo decirte de Fernando que fuera no, a ocasionar un breve? Eran cosas muy, muy feas, densas, personales. Es que no lo quiero repetir porque no, no quiero. No, pero un ejemplo para entender algo contexto. Que yo diga de Fernando, por ejemplo, que. No, no, eran que cosas. Fer, no, robó una vez eran así. Cosas de salud, cosas judiciales. O sea, no eran para televisión. O sea, No. Ok, no. O sea, que lo que tú me estás diciendo, o sea, lo que quiero estar claro es que lo que se manejaba, pues, a voces. Era básicamente cosas que no eran para el programa de televisión. Ok. Eran cosas privadas. ¿Eso se pudo haber regado en redes? O sea, ¿pudiste haber llegado a ver gente que lo comentaba, la vi en tal lado o los vi en tal lado o tal cosa? Pero yo no quería ser quien lo explotara. Okay. Pero porque las cosas que se manejaban eran muy sucias. Entonces, es que no lo quiero repetir porque... Esa envidia de la parte de ella hacerte daño. Yo creo, es que no creo... Justamente ayer estaba hablando de eso. Para limpiarse nada más. No, yo creo que tiene un gusto perverso por retorcer las cosas y una necesidad muy grande de convencerse que ella es buena a través de hacer que los que están alrededor de ella se vean como malos. Una enferma, pues. Ya. O sea, como algo patológico. Sí. O sea, no es nada personal, sino no, que no es una persona... que está alrededor de ella, que ella considere que la puede opacar o que a ella le cause algún grado de inseguridad. Wow. Porque no le pasa con todo el mundo. Y obviamente, claro que tiene amigos y claro que debe ser divina con claro, un grupo de gente, y esa gente obviamente la debe amar y la deben conocer desde ese lado más tierno y más dulce. Yo la conocí desde otro lado. Entonces, claro, yo no te puedo decir que es buena o mala, yo te puedo decir cómo yo lo viví. ¿Y cómo ha sido para ti? O sea, obviamente nosotros estamos, como tú misma dices, nosotros estamos escuchando tu lado o tu contexto, pero bueno, en base a lo que tú nos dices, independientemente de lo que sea o no sea, ¿cómo tú te sientes o cómo tú te sentías entonces y que tanta gente realmente te criticara a ti o te diera plomo? Lo que pasa cosas es que no son... cuando el que te critica no sabe dónde va la H o tiene su casa pintada de verde menta, yo realmente no le doy mucha validez. Aprendió como 4 dichos. No le puedo dar validez. Pero es verdad, ¿por qué no te pinta la casa de verde menta? Es horrible. ¿Cómo? ¿Por qué? No, eso, ahí tiene que algo de fondo. Ahí no, tiene, no, como que yo investigué. Como que repartieron. Hay cuentas en Instagram dedicadas a encontrar todas las casas que están pintadas de verde menta a nivel Latinoamérica. Pero, o sea, no, sí, pero mi pregunta es la siguiente: ¿pero por qué el verde menta? Porque les gusta ese color. ¿Pero por qué? Es por gusto, o sea, es por un gusto adquirido. Casas moradas. Sí, moradas o rosadas. En Chanis había una, en la entrada de reparto había una que estaba pintada de rosado. No, pero es que tiene razón, man. Uh-huh. Y yo en todo lado he visto de que verde menta es como el color como de... Mira, yo soy un gusto adquirido. Ya la verga. Yo no puedo aspirar a que a mí todo el mundo me quiera. Uno, porque la mayoría de la gente no va a entender lo que digo. La gente no va a entender de dónde lo digo o la gente se va a sentir ofendida. Por ejemplo, ahora mismo deben haber más de 100 personas mirando su pared color menta y ya me odian porque yo dije eso. Pero no me odien, píntenla de blanco. ¿Tú qué sabes si ahora acabamos de pegar ese color? No, eso no va a pasar porque eso ya es histórico. Te estoy diciendo que hay estudios de eso. Y está súper interesante ese tema. Hay estudios. Claro, entonces, bueno, obviamente, hey, lo que recomendamos, si las personas no te importan, no tiene por qué afectarte el vaina. Ahora, en algún momento te dijeron algo tuyo
o te hatearon con algo que era verdad, que tú dices, chucha, ¿cómo saben eso? Lo que pasa es que yo, cuando una mujer narra su parto, en los micrófonos de 40 principales, una emisora internacional. Pero tengo que narrar su ya parto. Ya tú no tienes. O sea, ya ti, lo que, ¿qué pueden decir después de eso? ¿Tú narraste tu parto? Sí, yo conté todo cómo fue. O sea, yo conté mi parto en la bañera en los 40 principales. Entonces, realmente para mí, no hay nada que alguien pueda decir que a mí me cause vergüenza. Y me han tratado de hatear con cosas que para mí no tienen ni sentido. Por ejemplo, me quieren hatear por donde vengo, o sea, porque vengo de San Miguelito, Paraíso, Callejota, apartamento 15 de Multi 17. Me quieren hatear con esa vaina. Claro. No me van a poder hatear por eso, porque mira, si hay algo que yo me siento orgullosa, es de ahí. Y aparte que el Special Detroit siempre me se pone los lentes hacia atrás y me respalda, ¿ok? Me quieren hatear por mi color de piel. Me han hateado porque consideran que físicamente no soy lo que ellas consideran bello. Ahora últimamente me quieren hatear porque según ellas estoy vieja. Entonces siempre va a haber algo para hatearte. A mí lo que me llama la atención es que generalmente las y los hombres que me hatean, más que todas las mujeres, los hombres la verdad no me hatean. Franklin, dale de cuerpo. La comunidad gay, creo yo que me llevo súper bien con mis locas. Pero generalmente son mujeres que tienen un prototipo muy específico, claro. Pelo negro largo en punta, teta grande, culo grande, y tienen como ese concepto como única belleza. Y yo no busco verme así, respeto a las que sí, pero no es como mi criterio de belleza. Entre más flaca, yo creo que ustedes me conocieron súper más flaca, ese era mi momento sí. Más... Dios mío, regrésame ahí. Era mi momento que yo más amaba, pero ahora me toca tener este cuerpo con caderas, con nalgas, y bueno, ni modo, me lo tengo que aguantar. Ok. Bueno, ya. Lola, como siempre, un placer hablar contigo. Un placer hablar contigo. Tenemos que repetirlo. Cuando quieras. No. Pero cuando la gente lo pida y nada, pues un saludo para todos. Y es súper importante, aquí les voy a dejar, por supuesto, que las redes de Lola, las redes de toda la pandilla. Y bueno, comenten si ustedes creen que Fernando es blanco. Él no es blanco, no me hagan. Buenas no noches. Me retrasen mis palabras. A la verga.